La Real Sociedad vino de atrás y aprovechó dos regalos defensivos del Villarreal, para llevarse los tres puntos en su visita al Estadio de la Cerámica al vencer 2-1 al equipo dirigido por Javi Calleja, en un encuentro en el que Héctor Moreno disputó todo el encuentro con los de San Sebastián, mientras Miguel Layún se quedó en la banca del submarino amarillo. Apenas habían transcurrido 16 minutos del encuentro y los locales se fueron al frente gracias a una gran jugada individual de Gerard Moreno. El atacante recibió un balón largo por izquierda y a la entrada del área recortó a Héctor Moreno y a Teo Hernández, para luego sacar un zurdazo y definir a primer poste para vencer la estirada de Jerónimo Rulli y hacer el 1-0 a favor del submarino amarillo. Los de Villarreal estuvieron cerca del segundo gol, cuando Mario Gaspar probó de media distancia, pero Rulli rechazó a dos manos y alejó el peligro, evitando que los de casa aumentaran la ventaja. Los Xuri Urdin empataron al 40 de acción. William José aprovechó un garrafal error de Ramiro Funes Mori, quien tras un saque de manos quiso retrasar a su portero, pero dejó la pelota a merced del brasileño, quien fusiló a Sergio Asenjo para el 1-1. En la segunda mitad Gerard Moreno estuvo cerca de hacer su segundo tanto del partido, pero no pudo controlar adecuadamente y Jerónimo Rulli salió a tiempo para despejar la pelota y evitar complicarse las cosas. Al 70 vino otro grave error de la saga del Villarreal. Álvaro González intentó despejar un balón y Juan Mica apenas tenía un minuto en la cancha. La prendió de derecha para ponerle esférica pegada al poste derecho de Asenjo para el 1-2 definitivo. El submarino amarillo tuvo algunas oportunidades de lograr el empate, pero Manuel Trigueros falló la más clara de todas al 77 al mandar por arriba un remate frente a la portería, cuando se encontraba solo frente al arco. Más noticias en MSN. Moreno se encuentra más relajado para Rusia. Video de medio tiempo. Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. La intervención del SAT en el fútbol mexicano es algo bueno. El DT del América dijo que en Coapa están tranquilos y que se cumplen con todas las normas. Medio tiempo. Equipo infantil de Vaqueros en Monterrey visitará la casa de los Cowboys. Los Vaqueros de Linda Vista de la NFL fueron invitados al Cowboys Classic International que se disputará en el Ads Stadium. Medio tiempo. FIFA 19 presenta 16 estadios de la liga. El videojuego añade 16 estadios y 200 escaneos faciales de la liga. Medio tiempo. Un cancelar 00121 configuración desactivado HDHQS de lo Moreno se encuentra más relajado para Rusia. Moreno se encuentra más relajado para Rusia. Medio tiempo. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tuitear. Compartir. Correo. Que mirar. Próximamente la intervención del SAT en el fútbol mexicano es algo bueno. Medio tiempo. 047. Equipo infantil de Vaqueros en Monterrey visitará la casa de los Cowboys. Medio tiempo. 1-28. FIFA 19 presenta 16 estadios de la liga. Medio tiempo. 0-54. Hermosillo ilusionado con la nueva etapa del Cruz Azul. Medio tiempo. 5-14. Pumas y Cruz Azul quieren mantener su racha con la apuesta en caliente.mx. Medio tiempo. 3-51. Memo debe aprovechar la oportunidad. Dorlan Pavón. Medio tiempo. 1-16. Pavón no piensa dejar titularidad. Medio tiempo. 1-57. Quiero ser un referente en el América. Jorge Sánchez. Medio tiempo. 2-28. Béisbol sin fronteras. 16 de agosto. Medio tiempo. 24. La liga presenta su nuevo balón Nike para la temporada 18-19. Medio tiempo. 0-54. No hubo tiempo. Piojo Herrera sobre la cancha del Azteca. Medio tiempo. 1-27. Wherever Tomorrow parodia a Cardoso. Medio tiempo. 3-2. De niño quería ser como Osvaldo Sánchez. Iván García. Medio tiempo. 5-46. Enner pidió que festejaran juntos tras volver a meter gol. Medio tiempo. 0-44. Tuca tiene todo para estar en el Tri. Sosa. Medio tiempo. 1-16. Este Cruz Azul me encanta. Caraglio. Medio tiempo. 0-37.